Y bueno, pues Norma Piña se la aguanta y ya felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México. Yo le hubiera recomendado que pusiera de posdata, muchas gracias, ya me voy, se despidiera, porque ya no va a ser ministra de la Suprema Corte. Vamos por esa reforma al Poder Judicial. Y ahí está, queda un claro ejemplo. Mientras nosotros la ganamos por las buenas, la señora esta prefirió cerrar filas con la Chochi. Prefirió irse a encerrar con Alito, sabrá Dios qué andaban haciendo. Yo creo que también andaba ahí el padre, que lo encontraron ahí en un motel, ustedes lo recordarán, porque como que parece que de ese tipo de amistades le gustan a la señora. Y bueno, se reunieron para buscar la forma de tumbar la transformación. ¿Pero qué creen? Lo que el viento a Juárez. Ahí está el mensaje de la señora. En Palacio Nacional confirman que Rogelio Ramírez de la O será el próximo secretario. Yo lo veo muy bien. Ha hecho cosas muy buenas. Ha acompañado al presidente Andrés Manuel. Y qué mejor que acompañe a la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí está el Borolitas. Lo vamos a poner aquí en pantalla. Sin Yolanda, Mari Carmen. Dice que lo va a buscarla en la siguiente, imagínense. No, también zafados, bien zafados. Habrá Dios que se meta toda esa gente, pero vamos a leer. Y dice así, ningún fraude, hasta eso sensato, le pide disculpas a Claudia Sheinbaum. Ningún fraude, no tiene sentido insinuar eso. Hay que ser demócratas y saber perder. O sea, ya ahí como que queriéndose disculpar, ¿no? Por tanta tontera que dijo en todo el proceso electoral. Que sirva de lección. Tenemos que ofrecer muchos mejores perfiles y proyectos a los mexicanos. Por lo pronto, felicitar a Claudia Sheinbaum y desearle que le vaya bien a México. En pocas palabras, no se va. Aquí se queda, se andaba yendo desde 2018 y nomás no se va. El papá ya anda ya escondido. Acá dejó a la Margarinflas. Margarita volvió a ganar su distrito, volvió a ganar cuadri y perdió. Ya lo mandaron a chiflar a la lona también. Y bueno, este es el mensaje que manda el hijo de Felipe Calderón. Muy seguramente va a querer buscarla, no la presidencia, va a querer buscar un hueso en la siguiente. De mí se acuerdan, porque pues no se va. Y otro también que trae todo el fufurufu encendido es el payaso de Broso. Quien sigue ardilla porque le ganamos. Quien sigue ardilla porque logramos la mayoría. Y porque yo creo que ya no le van a renovar su contrato en Latinus porque no sirvió de nada. Tanto mendigo show que se aventó, pura mentira. Porque al final ganó la transformación. Vamos a escuchar y dice así. La gente es la que decide, nuestros paisanos, los mexicanos lo deciden. Está bien, es la democracia, pero es nuestra realidad. O sea, esta es la ventaja. Se necesita un ídolo de barro, se necesita un tótem, se necesita un diosito de apeso. Ahí está. Andrés Manuel le pidió a la gente, denle todo el poder a Claudia Sheinbaum y la gente se lo dio. No, dénmelo a mí. Para que por medio de Claudia les mande yo mi mensaje y mi recado y mi voluntad. ¿Es el fin de la democracia mexicana? Sí. Sí, es un cambio de régimen. Ahora sí es un cambio de régimen. Tú pusiste sobre la mesa hace unos meses que estábamos eligiendo dictadura o democracia. Sí. ¿México acaba de elegir dictadura? El camino a la dictadura, totalmente sí. La gente es la que decide, nuestros paisanos, los mexicanos lo deciden. Está bien. Es la democracia, pero es nuestra realidad. O sea, esta es la ventaja. Se necesita un ídolo de barro. Se necesita un tótem. Se necesita un diosito de apeso. Ahí está. Andrés Manuel le pidió a la gente, denle todo el poder a Claudia Sheinbaum y la gente se lo dio. No, dénmelo a mí para que por medio de Claudia les mande yo mi mensaje y mi recado y mi voluntad. ¿Es el fin de la democracia mexicana? Sí. Sí, es un cambio de régimen. ¿Cómo ven al payaso corrupto de Broso, ardillo del jundillo? Aquí me ponen, Andy, caramba, ¿qué le sabes, Maximiliano? Pero bueno, ahí se ve, me preguntan, ¿dónde andabas, Juncal? Fíjense que como estuvimos participando en el proceso electoral,
para regidora aquí en un municipio de la zona metropolitana, mi hermoso municipio de Tonalá. No podíamos salir en los videos, esa fue la razón, pero siempre hemos estado al pie del cañón. Nos tocó el día de ayer, bueno, pues trabajar, ¿no? Y estar apoyando aquí en Jalisco, por eso no pudimos acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en su proyecto del Zócalo, pero ganamos, ganamos. Muchas gracias por su apoyo, gracias a las benditas redes sociales. Y bueno, pues ganamos la presidencia y ganamos todo. No les dejamos nada a estas lacras del neoliberalismo. Y bueno, llegamos a esta parte. ¿Qué está pasando en Jalisco? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer comenzó el conteo rápido y la candidata de Morena iba arriba en las preferencias. Esa es la realidad. Se cae el sistema al estilo priista. Pasan 3 horas, lo cual nos llamó mucho la atención, y sale Enrique Alfaro a darle el triunfo a su candidato, lo cual me pareció pésimo porque se está metiendo, se metió, y yo lo denuncié en todo el proceso aquí en Jalisco, y no ha respetado y no respeta la decisión del pueblo. Viejo dictador. Entonces sale Enrique Alfaro a darle el triunfo y resulta que se restablece el sistema y ahora aparecía su candidato 2 puntos porcentuales arriba de la candidata de Morena. Así como lo oyen, así como lo escuchan, familia del charro político. Por eso el día de hoy nos vamos a voto por voto, casilla por casilla, en Jalisco. Bueno, aquí andaba yo ayer ya en el triunfo, allá nos tocó acá en Tonalá. Pero ahorita les enseño el video de eso. Esto fue ahorita lo acabo de publicar. Donde nos vamos voto por voto en Jalisco. No les vamos a regalar nada. Sí, aceptamos la democracia, sí aceptamos la decisión del pueblo, pero no aceptamos las corruptelas. Hay evidencias, hay pruebas de que se están robando la elección aquí en Jalisco. Vamos a escuchar y dice así. Nos vamos al voto por voto en el estado de Jalisco, luego de que el día de ayer la candidata de Morena abanderaba las preferencias en el conteo rápido, curiosamente y al estilo priista se cayó el sistema en el IEPC. Y horas más tarde aparecía el candidato de Enrique Alfaro adelante por 2 puntos porcentuales. A los jaliscienses no nos van a engañar. Y no quieran ganar a la mala lo que plasmamos en las urnas. Nos vamos a los tribunales y defenderemos el voto de los jaliscienses. Nos vamos al voto por voto en el estado de Jalisco. Ahí están las declaraciones, ¿no?, que acabamos de dar. También lo dijo la candidata de Morena. Y aquí parte de las irregularidades del PREP después de que se cayó el sistema. A ver, vamos a tratar de entender algo. Votos nulos, 2.77%. No registrados, 0.20%. Ahora veamos aquí mismo abajo, votos nulos, 0.20%. Votos no registrados, 2.77%. Candidaturas registradas, 2.77%. Votos nulos, 2.77%. Candidaturas registradas, 0.20%. Candidaturas registradas, 2.77%. Fantástico. A ver, vamos a tratar de entender algo. Votos nulos, 2.77%.